la de la misión imposible. Ya sea con familia o amigos, ven y disfruta un conjunto de aguas de manantial que te hará vivir una experiencia refrescante y revitalizadora. El lugar es Ventoquipa, en el municipio de Santiago Tulantepec. El día de hoy me encuentro desde un lugar extraordinario, muy cerca de aquí de Tulancingo, donde estoy radicando ahorita. Y este lugar está aquí a un municipio al lado, Santiago Tulantepec. Y en Santiago encontramos este lugar que se llama Ventoquipa. Ventoquipa está caracterizado por ser un manantial, una fuente de agua, que el nacimiento está aquí un poquito y te lo voy a enseñar más allá de ello. Y bueno, es un agua fresca, un agua extraordinaria. Es agua clarita y pues toda esta agüita está muy fresca y te vamos a meter al agua. Vamos aquí a estar pasándola chido con algunos amigos. Vamos a comer juntos y también, bueno, a estar esta épica aventura aquí en Ventoquipa, muy cerca de aquí de Tulancingo. Y bueno, también pese a la onda de calor que ha existido en todo el país, pues bueno, está muchísimo que podamos tener lugares como estos. Hay que cuidarlos mucho. Recuerden también siempre poner la basura en su lugar cuando estén en un lugar como estos, para mantenerlo limpio, porque por ahí ya veo basura, si se dan cuenta. Pero bueno, toda esta parte aquí del arbolito y estamos yendo más para allá y vamos a conocer qué es lo que tenemos aquí en esta aventura épica. Ventoquipa, aquí en el canal. ¿Está fresca el agua? ¿Qué tal está el agua? A ver. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¿Qué tal está, Joshua? Siento que me voy a caer. ¡No! ¿Está fresca, no? ¿Cómo le explicamos que sí? Está fría. Mire, así está. ¡Oh! ¡Sí está fría! ¡Sí está fría! ¡Ya me dio la boca! ¡Sí está fría! Oye, sí es cierto. Vengan acá, ahorita casquipera me deja la vieja, ¿no? Que está el día de hoy siguiendo el video, pues estamos aquí en el agua, está súper frillísimo. Vengo a sentirla. No puedo ni hablar porque sí, está demasiado fría. Como sabes, Hidalgo goza de muchos yacimientos acuíferos, sin embargo, unos son menos conocidos que otros, y es justo el caso de Ventoquipa, un destino que parece casi secreto porque muy pocas personas lo conocen. Pero sin duda, después de visitarlo se convierte en un rincón acuático favorito. A solo 2 horas de la Ciudad de México y 1 hora de Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, está Santiago, municipio aledaño a Tulancingo donde se disfruta Ventoquipa. Maravilloso destino donde puedes nadar, hacer una caminata y relajarte en un clima de ensueño.
Curiosamente, este paraíso es más visitado por los habitantes de Hidalgo, porque muy pocos turistas saben de él. No obstante, luego de escuchar esta información, seguro prepararás todo para viajar a este maravilloso destino. Ven y disfrútalo a lo grande. Primer caído. Amigo, ¿qué te pasó, amigo? ¿Cómo? A ver, quiere volverse a meter. ¿Quiere volverse a meter? A ver. No me pegué. No me pegué. No me parece que este chico sea muy listo. Allá, hijo, en el árbol. Ahora están recargando. Recargando batería. Estamos narrando aquí. ¿Y qué Free Fire ni qué nada? Esto está mejor que Call of Duty. Esto está mejor que Call of Duty. Más que Fortnite. Es Call of Duty en vida real. En vida real, en el agua acuático. Call of Duty, modo aventurero. Call of Duty, modo aventurero. En el modo. En lugar de caldera, de caldera, sí. Vendo equipa, sí. ¿Y el Kevin? El Kevin está. Las chanclas voladoras. Las chanclas son municiones, por si acaso se destruyen. La chancla voladora. Es el arma más letal. En manos de las mamás es el metal. Sí, yo sí. Desde arriba. Mira. ¡Ah! 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 Arrecia la batalla, arrecia la batalla. Ahora estamos a... Ya llegaron. Ni en el cine ahí están los así. Y la vida real así, mierda. ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Le dispararon! ¡En el cine se encuentra! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Ay, esto está bien! Bueno, amigos, familia Casaliver, el día de hoy este fue el video. Suscríbanse, den pulgar arriba, compartan con tus amigos y recuerden darle mucho apoyo y amor a este canal de Clase de Kaseki Vlogs. Y pues bueno, hasta aquí la épica aventura con nuestro amigo por este lado, Brandon y acá Kevin. Acá estamos en Ventoquipa, de aquí de Tulancingo. Y pues bueno, espero les haya gustado esta épica aventura. Fue parte de poder conocer este lugar. Y pues bueno, vamos a dejarlos con algunas tomas extraordinarias de esta épica aventura. Nos vemos en la siguiente y hasta la próxima. Bao. Bye, amigos.
llegamos aquí a esta parte de el, ¿qué es? El tanque. Ah, sí, el tanque profundo. Tanque profundo de... Esto. De aquí pasa para con la bici. Uy, ahí tengo con la bici. Porle. ¿Y allá es Tulancingo? O sea, no, allá. Tulancingo está para allá. Allá, acá. Para acá. Este, ahí está el cerro. Ah, aquel es el Tezontle. No. Bueno, más o menos por aquí. Por allá. Pero aquí es. Ah, ok. De este lado es el paraíso, ¿no, mi amor? Este es, ¿sí?, el paraíso. Y aquí va bajando el arroyito este. En las mañanas hay un buen, sale así como río, aquí. Ah, sí. ¿Y por qué en las mañanas? No, el que sale ¿ya? No es aquí, mi amor. O cuando llueve. ¿Y aquí no se mete gente? No. ¿No, verdad? Sí. ¿Sí? Sí, aquí ya. Lo mismo que allá la gente viene. También aquí. Pero aquí es más chico, más poquito agua. Aquí no hay agua, casi, ¿verdad? No, como allí. Ah, aquí casi no hay. Pero no que me han dado por acá. Pues no, ¿qué van a hacer por acá? ¿Qué van a estar haciendo por acá? Aún no nos brincamos aquí. Ah, sí. Por allí, ¿no? Por allá. Vamos aquí. Ay, ah, esto se ve chido, esa como cascadita. No, Genaro. A ver, ¿por dónde va pisando, Genaro? Sí. Órale. Ajá, ajá. Ah, ok. Que aquí hubiéramos venido, pero claro, dice que ya deben ir sucia. Aquí. Ah, esta agua. Ah, pero aquí sí está más, es, más con más hondo. Un poquito, sí, más. Un poquito, mismo. Un poquito, y está el árbol. Mira. Sí, a ver cómo ve. Ah. Aquí igual está así bonito. Así está. Qué bonito. Se ve chida ahí la... ¿La cascada? Que está ahorita, como viene el agua.